Hi everyone, can you hear me? Hello. Hi. Hi, how are you? I'm great. Excellent. Thank Nice you. meeting you, Luisa, right? Yes, I'm Luisa. Okay, nice meeting you, Luisa. Thank you, me too. Okay, I see some it's time to No puedo start. poner la cámara. Thank you for the ones who are on time. Escucho que alguien tiene por ahí problemas con la cámara. Okay. All right. Fine. Okay, good, Anna. So you solved your problem. Excellent. That's fine. Okay, Thank you. so congratulations and thank you for being on time. I Thank see that you. some people is still getting to the section. So my name is Flor Guerrero and I'm going to be in charge of you guys. So we're going to start, meanwhile the rest is coming in, by making a couple of review of what is this about. I'm sure that most of you have been with some other teachers previously. Some of you are new. Okay, for the new people, just to make a brief recap, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recap. Sé que algunos son nuevos. ¿Cuántos estuvieron en los módulos pasados? Levanten la mano. Solo uno. Claudia, ok. Ana, Yancy, right? Solo ustedes dos. ¿Y los demás? ¿Todos son nuevos? ¿Nuevas? I guess. Yes. It looks like. Okay, good. So, tuvieron una meeting ayer, ¿verdad? Y se les... Yes. Okay. Por ahí dice Vladimir Bonilla es primera vez. Okay, so muchos están por primera vez. Ayer tuvieron una meeting, solo para hacer un quick recap de lo que, bueno, sé que les mencionaron algunas cosas en la meeting de ayer. Y vamos a hacer un como review de lo que se les dijo ayer. Se les dieron los lineamientos, ¿verdad? Ustedes dijeron sí, acepto. Uno de ellos era la cámara encendida, ¿verdad? Ok, so la cámara sí tiene que estar encendida por muchas razones. Se pide así por cuestiones de auditoría, que es la principal, ¿verdad? Para dar fe de que usted es el que está ahí, no como el meme que es el gato el que está enfrente de la computadora, ¿verdad? Es usted el participante, el que se inscribió. Y también porque acuérdense que en esto tenemos que interactuar, ¿verdad? Entonces podemos comunicarnos con... Y a veces es necesario porque también nosotros vemos de repente si alguien está teniendo problemas con el audio, con la cámara, etcétera, nos damos cuenta. Pero sucede que a veces, ¿me escuchan bien los demás? Yes. Sí. Okay. Sí. Okay. Debe de ser su internet. Sí, por ahí escucha bien. Alguien que no me escucha. Buenas noches. Sí, escuchamos. Buenas noches. Ok, básicamente repitiendo, a veces pasa de que hacemos ejercicios y yo le pido que Braulio, respuesta de la 4, Katherine, respuesta de la 5, y está la cámara apagada, Braulio nunca contestó, yo no sé si Braulio está cocinando, echando las tortillas, ¿qué está haciendo Braulio que no me contesta? Está la cámara apagada, no puedo ver si está ahí o no está, entonces perdemos tiempo, la persona está no participa, y tal vez alguien que sí está atento, pudo haber sido el que participó y todo, pero no. Entonces, por eso sí le voy a pedir, ¿verdad? Y vamos a hacer énfasis en eso, que la cámara debe de estar encendida. Por esa y por muchas otras razones. Lo otro es... Ya necesito que estén viendo eso, Josía. Los micrófonos, ¿verdad? Si no los vamos... Ustedes lo pueden habilitar y deshabilitar, ¿verdad? El micrófono. Se les pide que se mantenga en mute, así como los veo que la mayoría están en mute. Muchas gracias. Y esto es para evitar el background noise, le decimos así al sonido que no podemos controlar.
De repente se descontrolan los perros del vecino o las mascotas del vecino, o de repente pasa la costra ahí con el perreo intenso a todo volumen y nos distraen la clase, ¿verdad? Ya no escuchamos las indicaciones o lo que se esté haciendo por el ruido que está en el ambiente, ¿verdad? Entonces, sí, cuando usted necesita participar, lo puede habilitar y estése pendiente de luego deshabilitarlo. Otra cosa, los felicito, muy guapos, muy guapas, todos vestidos apropiadamente, ¿verdad? Ya nos ha pasado que de repente hay gente sin camisa y acuérdense que estos son, hace calor, ¿verdad? Y todo se entiende, pero por lo menos en el momento de la clase hay que ponerse ropita. Que la clase sea lo más normal que se pueda, ¿verdad? Lo más parecido a una clase presencial. Además que recuérdense que los videos son auditados y se suben al canal de YouTube en vista pública, ¿verdad? Así que cualquiera va a tener acceso y les van a ver la humanidad por ahí, ¿verdad? Entonces, no, vistámonos, ¿verdad? Por lo menos el ratito de la clase, etcétera. Otra cosa, tratemos de comer antes de la clase, ¿verdad? Yo sé que eso es un ratito que vamos a estar hablando, participando, entonces pueden tener su botellita de agua, pueden tomar agua, sí, un cafecito porque se están durmiendo. It's okay, porque están cansados, porque trabajaron, porque fue un día pesado, un cafecito para aguantar, ¿verdad? Está bien, pero nada más, ¿verdad? Ya nos ha tocado, ¿verdad? Ver o a veces hacer, sacar o clausurar porque están bebiendo cosas que pues son de día viernes, fuera de clase, ya me entiende, ¿verdad? Entonces, cosas que no, ¿verdad? Un cafecito, it's okay. Agua, it's okay. And that's it. Hay un grupo de WhatsApp, se les envió un link, ¿verdad? Ese es para cuestiones académicas. Si usted tiene de repente problemas con algún ejercicio, por ahí alguien dice que no tiene el link. El link creo que es como personal. Yo creo que porque yo una vez intenté meterme y no pude, porque no era el teléfono, el número del que me habían dado en la oficina. Entonces, sí, el link lo mandan junto con toda la información que les mandaron en un correo. Ahí hay un link que dice WhatsApp, ese es el que tienen que utilizar para ya poderse agregar ustedes mismos al grupo. Está uno que dice YouTube Playlist. Ese enlace es por si alguna, digamos que usted ya entró tarde a la clase, se perdió el principio. Entonces, puede usted ir a la YouTube list y ahí ve la clase anterior de lo que se perdió, hacer un repaso, etc. Así que las clases se suben en ese enlace. Está el enlace del grupo de WhatsApp. Eso, como les repetía, es otro medio para apoyarnos, ¿verdad? Si tienen problemas con la plataforma es bastante caprichosa para los que ya estuvieron en los módulos anteriores, lo saben, ¿verdad? A veces los ejercicios, ustedes están dando la respuesta correcta, pero resulta que no se lo toma bien porque le puso el punto y no llevaba punto, o porque en vez de apóstrofe ocupó la tilde. Entonces lo que hacen muchas veces es mandar una captura, si alguien sabe qué está pasando, ¿por qué no lo deja pasar? Y alguien le dice, ay, es que quitarle el punto, o es que ahí tiene que empezar con mayúscula, o es que no te lo agarra en forma completa, tenés que ponerlo contractado, o viceversa. Entonces el grupo de WhatsApp para eso nos ayuda. También se dan indicaciones, como ya pudieron ver, ahora se estuvieron mandando bastantes indicaciones por el grupo de WhatsApp, y así se comunica cualquier cosa. No sé si tienen dudas hasta acá. No questions. No question. Ok, good. Perdón, yo tengo una pregunta. Dígame. Vaya, mire, mi duda es acerca del programa de donde vienen los, ¿cómo se llama? Los cursos, la página que ellos dan de inglés corporativo. Entonces, mi duda es como cuando los que usamos Android, ¿se tiene que usar al mismo tiempo cuando estamos en Zoom o hay pausas para poder usar? Porque a mí se me complica un poco porque yo uso dispositivo Android, o sea, un teléfono. Esa es mi pregunta. ¿Lo utiliza para conectarse a la clase o la pregunta es por la plataforma de ejercicios?
La pregunta es si se trabaja en conjunto las dos, la aplicación de Zoom y los ejercicios al mismo tiempo. O sea, esa es la pregunta. Como para abrir los ejercicios tengo que cerrar Zoom y abrir la página donde están los ejercicios. Esa es la pregunta. Que, ajá, los ejercicios y la plataforma, ustedes lo trabajan antes de clase. Lo ideal es que lo hagan antes de clase por si de repente hay algo que no entendieron, lo dicen acá en la sesión, ¿verdad? Entonces, mire, yo de tal ejercicio no entiendo tal cosa y ahí lo revisamos. Igual hay gente que por A o B motivo no pueden ver los videos, entonces también los vemos en clase. Pero ustedes, así que yo les diga, métase a la plataforma y haga tal ejercicio, no. Así que no solo es la clase, tiene que estar en Zoom con la clase y la plataforma pues la voy a proyectar yo desde acá. Y luego los ejercicios, sí, tienen que hacerlos ustedes, los pueden hacer antes de la clase, es lo ideal. Si por trabajo o por alguna cuestión se atrasan, lo pueden hacer después de la clase. La plataforma funciona 24/7 y lo ideal también es que se adelanten. No es necesario o obligatorio que vayan al ritmo de la clase. Son 5 sesiones y son 4 semanas de clase, de lunes a jueves. Dígame, Claudia. Yo ahora intenté ingresar a la plataforma y al parecer como que tenía la clave que no era y bueno, porque nos mandaron un código diferente por ser pre-intermedio, algo así. Yo no he podido ingresar a la plataforma, no me aparece el curso realmente en la plataforma de para las tareas. Ah, ok. Fíjese que yo tenía entendido que durante el día les iban a estar dando los accesos. Me imagino que no han llegado hasta usted, porque sí es bastante gente. Entonces, a veces puede que hayan atrasos. Vi que también tuvieron problemas para entrar a la meeting de ayer porque eran muchos. Y así lo mismo pasa en estos atrasos, pero si ya para mañana no ha recibido el enlace, le aconsejo que se comunique con la personal de administración, ya sea con Jimmy, con Jason. Ellos están en el grupo de WhatsApp también. Lo que sea técnico de la plataforma, ellos le pueden ayudar. Entonces, ahorita no hay problema, ¿verdad? Hay atrasos, pero si para mañana no lo ha recibido, le aconsejo que les recuerde. Y si muchas gracias. Presiónelos, porque también sucede que a veces ven los mensajes y de repente es como se les olvidó contestar. Entonces usted insista, y si no, pues déles la llamadita. Gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, so les decía que son 5 sesiones y son pues 4 semanas en las que recibimos una hora de clases de lunes a jueves. Esto vamos a cubrir entonces una sesión completa en 4 días y vamos a empezar la siguiente. Pero ustedes deben de irse adelantando, porque como ya se fijaron los que tienen ya de estar aquí un ratito, INSAFOR pide los papeles con bastante anticipación. Y si no ven que ustedes, acuérdense que para que ustedes reciban su diploma son varios requisitos, entre los cuales está el tiempo de conexión. INSAFOR diariamente revisa el tiempo de cada uno de ustedes. No es porque, ya va a quedar registrado que me metí y me voy a volver a salir. No, todo el tiempo se registra. Entonces, hay un conteo del tiempo que usted ha estado conectado, de cómo lleva de completa la plataforma. Y si no llegan al mínimo antes de que ellos pidan los papeles, no se les reserva el cupo. El papeleo se hace cada módulo. Cada módulo usted tiene que estar mandando los papeles cuando se le pidan. Para eso usted tiene que tener la plataforma. Si pueden adelantarse, háganlo. Si ahora pueden avanzar en los ejercicios de la 1 y así sucesivamente, háganlo. Y pueden adelantarse todo lo que puedan. No es necesario que vayan al ritmo de la clase. Eso es en cuanto a sus requisitos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. La sesión esta es para reforzar el contenido de la plataforma, ¿verdad? Si tienen alguna duda y también para que practiquen entre ustedes, para poder ayudarles con la pronunciación. Acuérdense que en la plataforma usted escucha los diálogos, los ejercicios, pero no hay el chance de que usted interactúe con otra persona que lo practique. Entonces, tomen el advantage de esto, háganlo, practiquen y
van a ver que esto tiene buenos resultados, pero su participación es importante. Por eso cuando se le pida que participe, hágalo. Participe también en los grupos. Y si también se pueden apoyar entre ustedes, decirle, te voy a ayudar con la pronunciación de esta palabra. Es así. Siempre con respeto, ¿verdad? Con decirle al compañero, te voy a ayudar acá. Repitamos. Porque hay quienes que se les facilita la pronunciación. Hay quienes pronuncian bien, pero están débiles con la gramática. Entonces, es aprender a ver eso, ¿verdad? Ayudarse entre uno mismo, ¿verdad? No es con el ánimo de molestar o de decir, ay, saber que se cree porque ya estuvo en otra academia o lo que sea, ¿verdad? So, es con el ánimo de mejorar y ayudarnos entre todos. Miss, perdone, una pregunta. Sí, Sandra. Fíjese que hay una hojita que hay que llenar, dice, no sé si semanalmente o no sé en qué tiempo, porque lastimosamente mi internet no sirvió el lunes y no escuché nada. Estuve en la plataforma, pero no escuché absolutamente nada. Entonces, esa hojita me imagino que la tenemos que enviar mañana jueves. No sé si les hablaron de una hoja que es de que usted pudo descargar el material del curso. ¿Esa es la que tienen que enviar mañana? Ajá. Bueno, según tengo entendido, es de que hace constar que nosotros estuvimos en la clase de ayer y de hoy. Digo, de hoy y de mañana. Compañeros, ayúdenme. No. Y se me van a poner con eso. No entiendo. Oh, vaya, era la hoja. La hoja del manual. Me imaginé que por ahí iba. Hola. Mayori, gracias. Vaya, la hoja que me imagino que ellos están diciendo es una hoja pequeña donde dice yo, tal y tal, tal nombre, me comprometo a seguir el curso. Es una hoja pequeñita. Supuestamente esa es la que iban a mandar pero yo estoy revisando en el WhatsApp y no está, solo está el enlace del manual. Solo eso está. Exactamente. En PDF. Sí, y a mí también. No está. Sí, no la han mandado. A mí tampoco me ha caído esa hoja. Ah, bueno. Okay. Entonces hay que esperar que la manden. Sí, gracias compañeros y compañeras. Sí, entonces hay que esperarse y eso es lo que sí se les pide, la compromiso, ¿verdad? De que sí se van a estar conectando y lo otro de que sí pudieron descargar el manual. Esos sí son los papeles que son como lo más rápido posible. Magnífico. Gracias. Gracias. Ok, hay unos botoncitos por acá, de repente yo los pongo en grupo, se puede poner en grupo y ustedes ven un anuncio, si lo tienen en español les sale que le dé clic en unirse y usted hace clic en unirse y ya se ponen en grupos para practicar y si lo tienen en inglés le va a aparecer join. Otra cosa es, no sé si alguien le puede asistir al compañero que está escribiendo que no escucho nada. 16 minutos que no escucha. A veces hay que configurar el audio, ¿verdad? O desconectar y volver a conectar. No sé si alguien le puede escribir algún tip ahí. no soy multitask, me cuesta escribir y hablar al mismo tiempo. Y ya quiero empezar la clase. Entonces, dele, ok. Very good, good tip. Entonces, sí. Ya ven, ya me desubiqué en lo que les estaba diciendo. Qué terrible. Niños es la edad. Bueno, entonces, los papeles y lo más luego posible, etcétera. Vaya, ya lo arregló, qué bueno. Ok, so, vamos a empezar. Ah, los botoncitos, porque no me recuerdan o no me están oyendo. Entonces, sí, vaya el botoncito de join o unirse. Y también si quieren participar, o levantar la mano para pedir la palabra donde dice participants, donde le sale el botón que dice participants, le dan clic ahí y ahí le sale un botoncito que dice si está en español, levantar la mano. Y si está en inglés, dice raise hand. Y ahí ustedes levantan la mano y ya yo sé que quieren decir algo o preguntar algo, ¿verdad? No sé si ya lo encontraron. Y si no, le sale donde están los tres puntitos que dicen more. En cualquiera de esas dos opciones le sale la manita para que ustedes puedan levantar la mano y pedir la palabra. Ok, so those important buttons.
Okay, so we're going to start and I'm going to share my screen. Voy a pasar lista antes de terminar la clase porque pues ya debemos de empezar. Las indicaciones pues ya se las di a conocer. Cualquier pregunta la pueden hacer, sin embargo, y para los que entraron un poquito tarde, mi nombre es Flor Guerrero. Voy a estar a cargo de este grupo. And that's been a pleasure to meet you. And congratulations for teacher. Being here. Yes? Teacher. Hola. Yes, teacher. I can hear you. I need, bueno, sobre la plataforma. Me aparece un inglés pre-intermedio módulo 3. No sé si realmente así tiene que aparecer. Pre-intermedio módulo 3. I don't think so. Let me see. ¿Cuál es el primer tema que mira? Vladimir levantó la mano. Ok, en el enlace dice inglés pre-intermedio módulo 1. Gracias, Vladimir. Así okay, tiene porque que decir. Módulo 3 me parece. Entonces, muchas gracias. Hay que escribir para que le corrijan eso. Ok. I don't know if you can see my screen. Can you see my screen? Yes. Yes. Very good. Yes. So let's begin. We are going to start this your module pre-intermediate one. I'm going to try to speak as clear as I can, but if you need me to repeat, don't hesitate on asking me to repeat and I'm going to gladly assist you. Okay, so this is our first section, the section number one. It is called Please Call Me Beth. Starting the section number one, we have the conversation, where are you from? And we have a video in which we are going to listen the conversation and then we are going to practice it. That's where we're going to start. Okay, so I'm going to share my screen one more time. Just let us allow the system to load. And I'm going to share my screen one more time. Okay. Well, this is it. As you said, this English pre-intermediate one, we're going to start in the section number one by watching the first video. Let's see. That's this one. I need to share sound as well. Hello everyone, welcome to the pre-intermediate course. This is section one. Please call me Beth. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi everyone, welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sunhee is here. Who's Sunhee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Teacher, tiene el audio apagado. Teacher, no se me
coach. Thank you so much. Thank you. Do you have any question about the conversation, maybe vocabulary that you would like to discuss before we practice? Solamente donde David a lo último le dice, actually, eso quiere decir en realidad. That's correct. Excellent. Okay. Gracias. Any other? We usually use the actually when you want to correct someone. Es como cuando queremos corregir alguna información, ¿verdad? Decimos actually. Es como en realidad es tal cosa. Uh-huh. Oh, exactamente. Ajá. Actually, it's Garza. Uh-huh. And who is Song Hee? Yo ya había visto ya este. Se muteó. Ya no se le escucha. Ok, Vladimir. Yo creo que Songhi es un nombre, si no me equivoco, ¿verdad? Está hablando de una persona. Yes, that is the name. She's the classmate. Ok, because she say she's my classmate. We're in the name and my class. Where yes. Is she from? I think mm-hmm. The conversation is about to meet him. I think so. Yes, that is correct. The Songhee is the name. It's a proper name. Es un nombre propio. That's it. Okay, good. Okay. So, if there are no more questions, we can practice pronunciation. Remember that intonation is important. Intonation is really, really important in English. So, we're going to try to follow using the pauses, like here, vamos a tratar de ir haciendo las pausas y de usar intonación apropiada. You can repeat at home. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hello, I am David Garza. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Hi, my name is Elizabeth Silva. Well, please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? Brazil. So remember, how about you? How about you? Uh-huh. Remember to make intonation for questions. Cuando estamos haciendo una pregunta, la entonación es diferente a una oración. Like, for example, okay, where are you from, Beth? Where are you from, Beth? Where are you from, Beth? Excellent. Brazil, how about you? Brazil, how about you? How about you? Uh-huh. How about you? Ahí es como que unimos el how about you. How about you? Brazil, how about you? Excellent. Brazil, how about you? Brazil, how about you? Very good. Let's continue. I'm from Mexico. I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Excellent. Ajá. So you see, intonation is important. Ella le dice, yo amo México. Entonces tiene que, yes, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Thanks. So is Brazil. Brazil. Oh, good. So he is here. Who's Song Hee? She's my classmate. We're in the same math class. She's my classmate. We're in the same math class. Okay, let's repeat one more time. She's my classmate. She's my classmate. We're in the same math class. We're in the same math class. Same math class.
Same math class. Same math class. Where is she from? Where is she from? Okay, Roberto ha levantado la mano. You have a question, Roberto? Yes, I have a question. Does that mean David, who is soon here? Esa es la pregunta que yo tenía. Ajá, la pregunta es for who is, whose. Yes. Who significa quién. No, toda la oración. Ah, ¿quién es? ¿Quién es Son He? Ajá, el Son He es el nombre de ella. El nombre. Es un nombre propio. Uh-huh. Ok, el nombre propio. Okay. Yes. Ok, Vladimir también levantó la mano. Ok, me imagino que Paco dice bus, no dice juez, cuando dice bus es que ya está contractado, ¿verdad? Yeah, that's exactly. Contracted okay. Form. Okay, perfect. Thank you. Okay, you're welcome. Let's continue. She's my classmate. We're in the She's same math class. Where is in the same math class? Where is she from? We're in the same math class. Where is she from? Math class? Korea. 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 Let's go and say hello. Let's go and say hello. Sorry, what is your last name again? Garcia. Okay. Sorry. Actually, Liliana. Teacher, yo tengo una consulta. ¿A dónde dice David? Where she from? ¿Se podría usar en algún momento where here? Here from, o solamente she from? Only she because her, H-E-R, este es un possessive pronoun. Es un pronombre posesivo. Ya vamos a ver eso más adelante. Es algo diferente. Cuando decimos she es ella y cuando decimos her, el que usted me está mencionando, H-E-R, ese es un posesivo. Ya vamos a ver eso. Gracias. Good question. Okay. Let's see. Okay. Korea. Yes. Actually, it's Garza. Actually, it's Garza. How do you spell that? Actually, How it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. G-A-R-Z-A. G-A-R-C-A. Okay, so that is the first conversation that you have in your material. Esa conversación es la primera que les aparece en el material. Vamos a hacer el ejercicio de practicarlo en grupo. Pueden practicar primero uno es Elizabeth, el otro es David, el otro es Sunny, y luego pueden intercambiar papeles. So you can practice all the things. Okay, so I'm going to create the breakout rooms so you can practice in groups. Remember to click join or unirse so you can practice with your classmates. Take turns and practice. 2, 3 to 4. And the same here. That's weird. Okay. Someone can help me because I don't see that function. ¿Ya les apareció? Denle click join o unirse en el mensaje que les aparece.
thank you. Start, comenzamos. Okay. First, I and you. You. Okay. Hello, I am David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. Yes. But please call me Beth. Se te escucha cortado. Okay. Hi, my name is Elizabeth Silva. Please call me Beth. Continue. Okay. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. Brazil, how about you? Ay, me sacó de la plataforma. Brazil, how about you? Brazil, how about you? I am from Mexico. Oh, okay. I love Mexico. It is really beautiful. Oh, I love Mexico. Yes. It is really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Son is here. See, Son is here. What? Who is Son here? She's my roommate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. 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 Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell? G-A-R-C-A. Okay. Very good. Very good. Next to? Liliana, si quieres, bueno, yo seré David y tú serás Beth, entonces. Hello, I'm David Garza, I'm new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So it's Brazil. Oh, good. Soon he is here. Who, soon he? She is my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell? G-A-R-C-A. Okay, good. Now okay. You can be like Claudia with Liliana or Claudia with Ismael, so you can change. Okay. Okay. Ismael. Voy yo, Claudia, si quieres. Okay. Yo empiezo, okay. Si gustas, por ser David, okay. Okay. Hello. No, pero sería bueno que practique la otra parte. Puedes conservar tu nombre. No hay problema, entonces sería Beth. Empieza, Claudia. Hello, I am David Garza. I am a new club member. Y puede decir, I am Claudia Garza. Okay. Hi, my name is Ismael Silva, but please call me Beth. Call me Beth. Oh, okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you?
I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So, ay, no está pasando el otro, ya no veo la conversación. Ah, really? Thanks. So, is Brazil? Oh, good. So, he is here. Who's on he? She's my class. She's my, my classmate. 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 Okay, good. Classmate. Okay. So, it is almost time. It's, we're going to go back to the main section. You did a very nice job. See you there. Thank you. Okay, so I had the chance to listen a couple of groups. Me pude meter a escuchar un par de grupos. De pronto sí me meto a escuchar qué están haciendo, but it's a lot of people, so but one day I'll get into your sections as well. Vi que hicieron un muy buen trabajo con la pronunciación. Solo escuché un par de palabritas que siempre son como un poco... que requieren práctica, mucha práctica. Acuérdense que el inglés es práctica y entre más lo practican, pues es mejor. Por ejemplo, la palabra club es club, entre A y A, club. I'm a new club member. Uh-huh. And the other one is the country. The country, remember, is Korea. 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 Uh-huh. Also, remember and keep in mind that the platform is, you can play the, pueden poner la grabación las veces que sea necesaria, no se cansen de repetir, porque esto es mucho repetición. Entre más usted repite, pues es mejor y van a ir mejorando poco a poco. Lo hicieron excelente, la verdad tienen una muy buena pronunciación. But remember that it's important to practice. Lo que hace la diferencia es el tiempo que usted le dedique a practicar. That's basically. So we're going to check attendance. Voy a pasar asistencia y luego pues seguimos. So let me get ready. ¿Dónde está el archivo? Here it is. Remember to say present. Tienen que decir present. Open your microphone and say present if you listen to your name. And the first one here is, oh, yes, so yes, miércoles 24. Okay. De repente con like uy, no, me duele más. Okay. I think I'm going to do it manually because it's not allowing me to. Si paso de aquí ya no veo los nombres. Okay, let's check. Adrián. I'm here, teacher. Okay, thank you so much, Adrián. Aida María. Present. Okay, Ana Erisel. Present. Hello. Ana Yancy Orellana. Present. Okay. Braulio Javier. Presente, presente. El micro. Okay. Cándida Janet. Present, teacher. Okay. Claudia Patricia. I am here, teacher. Thank you. Diego Arturo. Present. Good, thank you. Edwin Haciel.
Present. Thank you. Evelyn Elizabeth. Present. Good. Evelyn Liliana. Evelyn Liliana. Llame un poquito de azúcar aquí. Okay, it seems like Evelyn Liliana is not here. Sí. Okay, Evelyn Mariela. Miren si tengo el micrófono. Entendido. Hazel Adriana. Hazel Adriana. Is that Hazel Adriana? Parece que no, ¿verdad, Hazel? Okay, Ismael Eliseo. I'm here, teacher. Okay. Jerry Alejandro. I'm here, teacher. Okay, thank you. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Tampoco está Jorge Alberto. Ok, no está Jorge Alberto. José Manuel. Present. Thank you. Judith del Carmen. Present. Ok. Catherine Giselle. Present. Liliana Margarita. Present. Luisa María. Here. María Azucena. María Azucena. Present. Thank you. Marjorie Vanessa. Present. Thank you. Mélida Rebeca. Mélida Rebeca. Present. Okay. Natalie Emperatriz. Present. Okay. Roberto Carlos. Here. Okay. Sandra Araceli. Present. Tania Michelle. Here I am. Okay. Vladimir Adalberto. Present, teacher. And Jacqueline Aracelis. Present, teacher. Excellent. Thank you so much. So, congratulations. I hope to see you in every single class. Espero verlos en todas las clases, que no mañana vayan a ver solo 15, ¿verdad? Hay casi 30 horas. So, it will be like this all the time. So, we're going to move on and continue. And another thing that is important es que pongan el nombre completo, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta, hay tres Evelyn. Entonces, el nombre completo hace la diferencia. So, it's important to input the complete name. So, we're going to continue with what you have in your material. It's the way that we use the WH questions in order to gather information. We have this exercise, it's in your material. And what we're going to do is to match the questions with the responses. Okay, so we have the questions here. Let's repeat. I'm sorry, what's your name again? I'm sorry, what's your name again? Sorry, what's your name again? What do people call you? What do people call you? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay, and we have the answers in the other side. We have S-I-L-V-A. S-I-L-V-A. Elizabeth Silva. It's Elizabeth Silva. Everyone calls me Beth. Everyone calls me Beth. So what is the one that matches the question number one? I'm sorry, what's your name again? It's A, B, or C? B. It's Elizabeth Silva. B. You're right here, B. So aquí tendrían que escribir B. B. What do people call you?
Everyone calls me Beth. Yes, letter C. Everyone calls me Beth. How do you spell your last name? Letter A. Excellent. S-I-L-B-A. Okay, so we can ask people, what do people call you? Okay, Adrian, what do people call you? Everyone call me Beth. What about you? For example, let's pretend that your name is Federico, and then people ask you, hey, Federico, what do people call you? So you say, people call me Kiko. That's como... okay. Uh-huh. What about you, Adrian? What do people call you? Same, Adrian. people call you Adrian. Okay. Yeah. Mm-hmm. Can you ask the same question to another classmate? Yes. Hágale la misma pregunta a otro compañero o compañera. Okay. Anayansi, what do people call you? Everyone calls me Ana. Good, Ana. Nice. Nice meeting you, Ana. Continue, Ana. Ask another classmate. Quiero ver aquí. Sandra. Yes. Sandra, what do people yes. call you? Oh, everyone calls me Araceli, my second name. Okay, excellent, Sandra. Yeah. Nice meeting you. Ask another classmate. Let me see. Marjorie, what do people call Everyone you? Everyone call me Marjorie. Thank you, Marjorie. Nice meeting you. Continue, Marjorie. Okay. Judith? People calls me Judy. Excellent. Nice to meet you, Judy. Continue. What do people call you? Yes. Luisa Maria. Yeah. What's the question again? What do people call you? People call me Luisa. Okay, good. Continue, Luisa. Okay, let's see. Azucena Ayala. Where is she? Ah, here I am. Ah, okay. What do people call you? Everyone calls me Asu. Okay. Uh-huh. Continue, Azucena. Okay. Braulio. What do people... perdón. Yes. What do people call you? People call me the same, Braulio. Braulio, okay. Amen. Yes. Nice, yes. Braulio. Continue. Déjeme darle al team Marina que quiero. Natalie Torres. What do people call you, Natalie? The people same. Call me Nata. Oh, okay, okay. Nice name. Nice to meet you. Okay, continue the chain. Natalie? What do people call you, Jerry? People call me Jerry. Okay, Jerry, continue. Quiero ver qué no ha pasado. What do people call you? Catherine, Giselle. Everyone calls me Martin. It's very weird because I feel identified with that name.
Oh, okay, Martin. Okay. Is that your last name? No, it's like because I am a trans man, so I change my name to Oh, you change your name and people call you Martin. Yeah, of course. Everyone's called me Martin and not me for that name. Okay, that's nice to know that. Okay, continue. What do you people call you, Liliana? Everyone call me Lily. Okay, Lily, very good. Continue, Lily. Evelyn, Elizabeth. What do you people call you? The people call me Evelyn. Good, Evelyn. Nice. Continue. We got Roberto, Vladimir, Melida, I think. What the people call you, Evelyn Mariela? People call me Mariela. Okay, very good, Mariela. Continue. We have Anna, Diego Arturo, Ismael, Roberto, Candida. What do people call you, Ismael? People call me Ismael. All right, continue, Ismael. Okay. Aida Lopez. What do people call you? Everyone calls me Aida. Excellent. Continue, Aida. What do the people call you, Braulio? I think Braulio has already done. Yeah, I did it. I'm sorry. Okay, you can ask Diego, Roberto, Candida, Ana Jansi. Okay. What do people call you, Ana Jansi? That is Diane. Everyone calls me Ana. Okay, Ana, good. Continue. Sorry. What do you people call you, Candida? The people call me Janet. Okay, very good, Janet. You can ask Ana Iriselda or Jose Manuel. What do people call you, Jose Manuel? People call me Manuel. Okay, Manuel, continue. We have Roberto Carlos. We have Diego Arturo. Okay, Diego Arturo, what do people call you? What do people call you? What do you people call you? People call you Diego. People call me? People call me Diego. Sorry. Okay, excellent. Diego, okay. Continue. We have Roberto. What do people call you, Vladimir? Hi, everyone. People call me Vladimir, I think, because everyone call me Bloody. Oh, Bloody. Okay. Everybody, so you can say everybody calls me Bloody. I know. But if someone has problem with my name, everyone call me Vladimir. Ah, okay, that's nice. Roberto Carlos, what do people call you? Vaya. Everybody call me Paul. Okay, nice. No sé si nos queda alguien por ahí que nos haya faltado. Hi, your teacher. Okay, what do people call you, Jacqueline? People call me Jackie. Jackie, nice meeting you. Claudia, Patricia, what do people call you? I am
People call you Patricia. People call me. People call me Patricia. Patricia, really. Casi siempre le dicen Patty en las Patricias. So people call you Patricia. La gente le dice Patricia o Patty. Yes. Patricia, Patty. Creo que mis dos nombres complete. Yes. Okay, it was nice meeting you. I hope to see everybody tomorrow. Mañana seguimos con los possessives. So I hope to see you here. Okay? Ready? Go to sleep. Okay, teacher. Sleep well. Thank you very much. Bye. Muchas gracias. Good night, teacher. Have a nice night. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye.